Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más del Let's Play de Metro Last Light, continuando justamente donde lo dejamos en el anterior vídeo. Bueno, por fin conseguimos rescatar a Anna, pero no a lo mejor sin pagar un alto precio, porque como recordaréis, al parecer los rojos han infectado la zona con un virus, al parecer un virus letal. Y ni Anna ni yo sabemos si estamos infectados. Vimos en el anterior vídeo cómo estaban intentando eliminar toda prueba, eliminar a todos los que encontraron aquella zona donde estaban prendiéndole fuego. La verdad es que era una zona genial, muy, muy, muy divertida esa parte de Metro Last Light. Y continuamos, a ver si conseguimos un poco más de info de Anna. Tengo la sensación de que todo acabará pronto. No sobreviviremos a esta guerra, Artyom. Nadie lo hará. Anna. Vuelvo a sentirme sola, como cuando era pequeña y mi padre estaba en una misión. Nada me rodea. Uy, Anna. Vacío y frío, como si yo fuera Anna. Una chispa que se aleja del fuego y desaparece. Me da gana de Coten, ¿eh? Me cuesta decirte estas cosas, Artyom. Pero quiero sentir que estoy viva. Vale. Venga, Artyom, a tope, loco. Tócame. A tope, Artyom. Eres un tío muy afortunado, sí, señor. El metro de Moscú no debe dar para mucho, pero bueno. Buen comienzo de capítulo, sí, señor. Cosa así. Uy, 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 uy. Bueno, no parece tener nada raro. Enhorabuena, jóvenes. Tú, Artyom, puedes irte. Pero Anna deberá quedarse un poco más. Vale. Tenemos que acabar de tratar tu herida. O sea que estamos bien, ¿no? Perfecto. Gracias a Dios. Estamos bien. Bueno, ¿a qué esperas? ¡Vete! A ver. Vete, Artyom. Te encontraré en cuanto acabe. Oscuro, reúnete con Khan atravesando el punto de control fuera de la estación, ¿vale? Vete, Artyom. No hay razón médica para mantenerte aquí. ¡Qué Anna! ¡Qué miraditas me echas! De verdad, Artyom, deberías irte. Vale, que me piro, que me piro, que me piro. Bueno, por aquí no hay nada, ¿no? No, 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 no. Pues hala. Ven aquí, cielo. No mires ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, papá? Nada. Todo está bien. Pero no mires. ¿Cuándo nos vamos a casa? Pronto. Muy pronto. ¿Dónde está mamá? Joder. ¿Dónde se la han llevado? Mamá ya está en casa. Pronto estaremos con ella. La echo de menos. Joder, quiero verla ahora. La verás. Pero dentro de poco. No me lo creo. Quedaban al menos dos paquetes más. Escucha, ¿cuánto crees que usamos al día? Tanto no. Casi no hay pacientes nuevos. Como si los antiguos no necesitaran esto. ¿Y cuántos llegan a viejos? Bueno, cada vez van muriendo menos. Quizá haya terminado. Joder, tío, con el virus, chaval. Vaya cabrones los rojos, tío. Vaya la que liaron, tío. Vaya la que liaron, vaya la que liaron. Bueno, bajando. Uf, mira qué cantidad de gente infectada, ¿eh? Es como... parece la octava caja. Sí, es la octava. Semetsky, Yuri. Mierda, y decía que nos sobreviviría a todos. Bueno, la suerte está echada. También van a llevarnos lejos pronto. Tienes toda la razón. Sálvame, Dios, por favor, sálvame. Joder, tío. Sálvame, Dios. Vaya sitio, colega. Sálvame, Dios, por favor. Sálvame, Dios. No hay nada, ¿no? No, 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 cerrado, tío. Joder, qué mal rollo, tío, a esta parte. Dios. ¿Hay alguien? Mira, tío, quemando los cadáveres.
¿Qué virus echaron estos cabrones aquí, tío? No puedes entrar en la planta. Ve por el laboratorio. Vale. Madre, tío. ¿Tengo que recordarte los guantes y la máscara? Sí, ya lo sé. Perfecto. Ahora toma la temperatura cada hora y muestra de sangre cada 3 horas. Llámame en el acto si cualquier parámetro se desvía del patrón. Peligro biológico. Por supuesto. De momento, solo ha habido 2 casos con buenas perspectivas. Hay que estudiarlos con cuidado. Sí, entiendo. Genial. Les han dicho que entreguen todas sus cosas, pero mira esta mierda. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora toca empaquetar todo eso. Sí, pero ¿qué sentido tiene? Había que quemarlo con los cuerpos y acabar con esto. Dicen que es para buscar el origen de la infección. ¿Ya está? Eso es imposible a estas alturas. Bueno, los jefes hablan. Bueno, de momento tampoco podemos hacer mucho por aquí, ¿no? Encima no tenemos nada, ni armas, ni ningún objeto. Vete de aquí. Voy, me piro. Uf, vaya si me piro. Entonces, ¿pudiste aislar el agente? Sí y no. Es una cepa del virus ébola, colega. Pero tratar de cultivarlo es inútil. Ahora es básicamente no virulento. Sin la cepa. Doctor, sabe que no soy médico. Explíquese. Lo siento, coronel. Estos son los hechos. En los 2 primeros días la tasa de mortalidad rozaba el 95%. En el tercero descendía al 25% aproximadamente. Hoy solo hay 2 nuevos infectados. Y su dolencia es leve. El pronóstico ver, vamos, es... Cu, con el frío, tío, supongo que como no será sabemos, para... Como nunca ha sido un hábitat natural para este virus. Y en su forma salvaje sigue siendo peligroso mucho más tiempo. ¿Qué significa todo esto? No es un virus normal. Cepa es una cepa armamentística diseñada para lograr la máxima letalidad inmediata. Para luego hacer el más daño posible en el menos tiempo posible. ¿De dónde viene? He oído que antes de la guerra desarrollaron una nueva generación de armas biológicas basadas en este virus. Y mira dónde aparece ahora tras tantos años. Armas biológicas, Dios mío. Por si acaso preguntaré a los pequeños. Uno de ellos podría haber traído esta sorpresa del pasado del metro. Vaya tela, chaval. Una cepa del ébola, tío. Madre, chaval. Estaba hecho para hacer el mayor daño posible en el espacio de tiempo más corto posible. Perfecto. Es genial. Me alegro mucho por ti. Te verás aquí un día. Nota nueva. Es muy posible que los rojos esperaran entrar en una estación barrida por el virus, pero les llevó demasiado tiempo y se impacientaron. No esperaron a que llegaran los resultados, sino que los apresuraron. Los supervivientes dicen que cuando empezó la purga, los rojos permitieron que residentes supuestamente contaminados escaparan a la estación vecina, Otayoskaya Koltsevaya. Pero en realidad estos eran seguidos por pelotones de ejecución. De no ser por un equipo de soldados de la orden que estaban entonces en Kolbastaya y que replegó rojos, ahora tendríamos 2 estaciones y Hansa estaría partida en 2. Pero la orden logró evitar. ¿Y por qué iba a quedarme aquí por un simple resfriado? Vamos a asegurarnos de que es solo un resfriado. Hostia, el ébola, tío. Uf. Acaba, gente está nerviosa, tío. Teníamos una buena vida. La gente está nerviosa, tío, normal. Como para no. Tuve ocasión de salir. Joder. Vale. Atención, refugiados. Renuncien a cualquier conversación innecesaria o autorizada con el personal. Pues venga, para allá voy. ¡Puchie! ¡Tac, tac, tac, tía! No, 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 no. ¡Ahora mismo! Uf. Vaya situación, chaval. Vaya cómo está la peña, tío. Nada. Bueno. Vale, ¿y ahora? Joder, qué tétrico, tío, la muñeca, chaval. Más 10. Interesante. Me parece que ya. Seguimos sin poder usar ningún ítem, ¿eh?
Ningún ítem, vamos, ningún objeto, quiero decir. Sí, sí. Buah, esto está completamente desierto, tío. Oye, ¿y mis armas y tal? Venga. Coño. Venga, no puedes quedarte aquí. ¿Quién eres tú, macho? ¿Pero qué pasa? Buah, flipa, tío. Mira qué zona. Sí, sí, tenemos que contener por ahí. Están esperando. Hombre, es Scan, ¿no? Vale, genial. Estoy muy, muy contento de saber que tú, Artyom y Ana estáis bien. No podemos permitirnos estar enfermos ahora. El oscuro que buscamos podría ser el último. No podemos perderlo. Vamos. Vale, vale. Como veas. Tengo que volver a por su suena. Sigue acá para encontrar al oscuro. Morirá. Sí, sí, no tengo ningún problema. Compra aquí. No puedo dejarte ir. Esta peña... Los refugiados tuvieron suerte porque los comandos de Tomilin estaban aquí. Los hombres de Corvus no esperaban fuego. Esta peña, tío. Hans podía proteger la estación sin ayuda, pero dieron amparo a los refugiados y a un hospital. Quizá eso pudiera. A ver, espera, Khan, tío. Déjame echar un vistacillo por aquí, por favor, a ver si puedo comprar algo. ¿Papeles? ¿Qué papeles? Esto es ni de coña. Nada. Nota 2. Ahora la Octavriaskaya Koltsevaya, que pertenece a Hansa, es un cruce entre hospital y zona de cuarentena. Están poniendo a los refugiados de la estación vecina y a quienes han tenido contacto con ellos en cajas de plástico. Eso es todo. Nadie intenta tratarlos. Todos los sospechosos de infección se sienten en sus jaulas de plástico a esperar su sentencia de muerte. Un minuto de este juego dura una eternidad. Los perdedores se infectan, mueren y son incinerados. La muerte juega demasiado bien como para dar a sus oponentes muchas opciones. No nos dejan comprobarlo. Y los rumores... Uf. Una cuarentena no tiene nada de divertido, como vale, sabes. Esta peña no, simplemente los dejan morir. Estaba en la bolsa y la quemaron. Ajá. Vaya desastre. Tira, Khan. Vámonos. Lo siento, está prohibido sin un permiso. Es nuestro hombre. Deja pasar a ese, tiene permiso. Vale. Khan siempre fue un hombre con recursos, ¿eh? Siempre fue un tío... ¡Buah! Lo que hay aquí, lo que hay aquí, tío. ¡Buah! Creo que deberías acumular filtros y munición. Probablemente lo tengamos ocasión después de esto. Bueno, a ver. Munición. ¿Pero por qué luchar? ¿Qué más les damos nosotros o los refugiados? Vale, esta estamos a tope. Vale, a tope. A tope. Le falta espacio. Puedes comprar con los ojos cerrados. No hay nada más barato. Te voy a vender, tío. Esto es material selecto, muy económico. Vale. Compra esto, nadie te dará un precio mejor. Cuchillos, estamos a tope comando, de todos, tío. ¿Qué tal algo de munición? Ven aquí, comando. Estamos a tope de todo, tío. ¿Y qué pasa ahora? Vinieron por la epidemia, pero ya habíamos instaurado la cuarentena y los rojos... Bueno, pues esta peña en principio no nos da más, ¿no? ¿Qué saca la polis de todo esto? Ven aquí, comando. Ah, vale, vale, tengo vale, buenas vale, armas. Vale, personalizar. Es que hice muy mal antes en coger la otra, tío. A ver. ¿Qué quiero yo? El láser, tío. Personalizar. Este cañón ampliado y silenciador. Tiene el cañón ampliado, no sé. Bueno, pues tiene el láser. Bueno, pues vamos a ponerle una mirilla, sí. Un Tusambler. Hostia, el Sambler este mola, tío. Pero es que luego está la Saiga. ¿Qué tiene aquí? Vale, aquí tiene la Kalash, que es la que tengo yo. La Helsic, arma neumática, dispara torrentes de fuerza silenciosa. Ahí que va, tío. Personalizar. Tiene silenciador. Boca paga, paga llamas, reduce el retroceso, aumenta la precisión. Que
pueda resultar cegador en la oscuridad de los túneles. No sé qué llevar, tío, sinceramente, tío. No tengo ni idea qué llevar, de verdad. Por 4. Esta es la que lleva, por 4, ¿no? Es que no sé qué llevar, tío. ¡Aquí estaré, comando! La poli se encarga de cosas así. Son neutrales. También se encargan de las negociaciones. Si hay una guerra, viernes así. Es que no me mola, tío. Voy a llevar esta. Ah, vale. Vale. Vale, vale. Es que... vale. Esta mirilla... Reemplazar mirilla con el, con la S me vale 15, vale. Vale, vale. O sea que pierdo 10. Tampoco es que sea tanto. Muy bien. Silenciador. Y... se la instalamos. Venga, se la instalamos esto. Muy bien. Personalizar. Maestro Armero, qué bueno, tío. 25, tío. Sí, venga. Y de momento llevamos. Adiós. Vuelve cuando quieras seguir regateando. Tengo cuchillos arrojadizos baratos. Vale, 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 vale. Venga, vamos, Khan, tío. Artyom, fíjate en el dinero que Hansa gasta en esta cuarentena. Y suelen ser bastante reservados. Vale, mira qué cantidad de munición, ¿sabes? Quizá quieren un comodín adicional para las negociaciones en la polis. El Khan siempre sabe, tío. Siempre está... Siempre sabe, dónde estar, dónde... Siempre sabe trapicheo, siempre sabe historia, siempre sabe todo el politiqueo de... Mola mucho, tío. Mola mucho esa parte, tío. El Khan siempre sabe. Es un grande Khan. En otro momento y lugar, lo que ocurrió podría habernos cambiado la vida. Pero para nosotros no hay más momento que el presente, ni más lugar que el metro. Y debemos hacer cuanto podamos por salvarlo. Tengo que apresurarme y alcanzar al oscuro. Ana tiene que decirle a su padre lo que Corbut y Mosgli están haciendo. Cualquier otra cosa sería un lujo que no nos podemos permitir. Exacto, el río del destino. ¡Tenemos salida! ¡Abrid! Pronto, vale, el oscuro se encuentra en con el circo que está siendo evacuado. Siga a encontrar el oscuro. Vale. Joder, necesito otra. Pero conozco a la mano, Artyom. Habrá guerra como hay anochecer. Solo un milagro lo evitaría. ¡Pasad! Vamos. Venga, venga, tira. Vamos. Vale, vale. No cogeremos el tren con el oscuro moviéndose por el túnel. Tenemos que... Pero hay otro. Esta está cerrada. Pues venga, tú me dices. Muy bien. ¿Os dirigís a la polis? Sí. No. Abre el túnel de la interlínea. La interlínea está cortada y es muy peligrosa. Vamos a seguir al circo. No, es nuestro camino a la polis. Abrid. Vale, vale, vale. Lo que tú digas, Khan. Vamos, vamos, vamos. Cuidado con los generadores. No, pero si no voy a atacar nada, o sea que no hay fallo. ¿Habrá alguna cosilla por aquí para echarle el guante? No creo. ¿Cómo ves? No está cortado. Eso es solo lo que dicen las autoridades de Hansa para desalentar a... Ya, para que la gente... Pues, sí, ya. Para que la... Podría perder el rumbo. No hay peligro. Vale, ¿y ahora? Pues tira tú, anda, majo. Que ahí tira al aire aquí con el generador, que flipas, ¿eh? La mayoría de la gente piensa que el metro son solo túneles y estaciones. Venga, para eso. Un conglomerado inerte creado por el hombre exclusivamente. Hay un lugar especial en el metro. La gente que lo encuentra nunca vuelve. Limpiar la mugre del pasado y darte una oportunidad de un futuro distinto. Qué grande, Khan. A esto me refiero, que está todo el día ahí. Es que el tío, aparte de que controla absolutamente todo lo que pasa en el metro, necesita esa oportunidad y la desea desesperadamente.
puede ser trasladado al momento y lugar en el que se le otorga. ¿Qué dices? Venga, tira, Khan. Vamos, loco. Eso sí, si eres tan lento como el metro 2033, muchacho. Peligro. Vale. No sé. El metro es una criatura viva. Con pulsaciones. Tiene alma y mente. Me estás dando muy mal rollo, Khan. Cosa que me gusta, por cierto, pero bueno, ya sabes. Bueno, sé que hay un... Cuidadito. Nota. No tienes nada, ¿no? Vale. Segundo, nota nueva. Khan. Recuerdo que Corvus llamó experimento a la operación que iban a desarrollar en Okhadrovskaya. ¿Y si esta masacre no era el preludio de una gran guerra, sino la mera prueba de una nueva y monstruosa arma? ¿Y si los rojos solo han estado distrayendo a la Orden y Hansa mientras preparando un ataque mucho más potente y arrollador? Yo quería ser soldado, proteger a la humanidad, pero la sangre que he derramado no me ha ayudado a detener una guerra ya empezada. No me he convertido en un superhéroe capaz de matar al villano y salvar al mundo, y he soñado con ellos, como todos. Pero cuando la guerra empieza, la mayoría es carne de cañón. Muchos ni sobreviven al primer combate. Yo soy un pequeño engranaje que solo sabe rotar sobre su eje y ve cómo gira la horrible maquinaria de la carnicería. Quizá por eso voy con Khan. Podría ser mi única ocasión de cambiar algo. Muy bien. Sigue a Khan. Perfecto. Hasta el fin del mundo con Khan. Vamos, loco. Oh, ya empezamos, ¿no? Vale, genial. Dale. Aquí hay que ir con cuidado. Vale, vale, de lo que tú me digas. Munición, genial. Más 20, tío. Ya tenemos 70 monedacas ahí a tope. ¿Tienes algo para mí? No tienes nada. Absolutamente nada. Uf. Esto está abandonado. Uf. Khan, me da... a mí que... Hostia, vaya lo que hay aquí, chaval. ¿No habíamos pasado una vez por aquí? En el 1. Si no fue por aquí, fue por un sitio muy, muy parecido. No, no fue por aquí, no. Pero muy parecido, tío. Vale, vale, espera, espera. Pasa tú. No. Pero fue una zona muy parecida en el metro 2033, tío. Que estaban arriba los fascistas y los rojos. ¿Lo has oído? ¡Hostia puta, colega! ¡Joder! ¡Madre! ¡Ay, tío, que me acabo de comer una puta tubería! Corre. Vaya la que tenemos aquí montada. ¡Ostras! ¡Qué asqueroso! Tío, ¿cuántas balas necesitáis, cabrones? Venga, venga, dame. ¡Joder! ¡Come pared ahí, cabronazo! Claro, hombre, dice, solo son monstruos, nada más. Joder, qué pedazo de susto me dio, chaval. Por aquí no hay nada, tío. Espero que merezca la pena esto. Oh, qué bueno, tío. Más 30 de munición militar, chaval. Qué bueno. Tranquilidad, Khan. ¿Dónde vas, muchacho? Espérame un poco, hombre. Vale. Cómo mola, chaval, esta parte, tío. Pues sí, una puerta, muchacho. Ah, mira. ¿Y esto?
A ver, espera, aquí no hay nada, tío. Una señal. Uf, no me gusta esta parte, tío, ¿verdad? Voy, espera. Espera, que encontré aquí chollo. Mira, tío. Ahí sentado, chaval. Se lo estaban comiendo vivo. Bueno, se lo estaba comiendo vivo. Estaban apoyados encima de él. Se estaban montando ahí un nido. Porque madre, tío. Venga. Uno, dos. Está completamente oxidado. Vale. Uf. Mira, agua. Pues pasa tú primero, Max. Yo tuve unos, tengo una mala experiencia con el agua en la zona de la iglesia. Coño. Hostia, qué susto, colega. La oscuridad nos rodea. No hay que perderse en ella. Vale. Ahora no corras. Y no te asustes por nada. Vale, voy contigo, otra. Te cubro la espalda. Ah, qué sitio, tío. ¿Qué? Puedes cogerlo. Creo que es para ti. Ya empezamos, Khan, con tus rollos. Quedarnos. Vamos. Va el rollo increciendo. Tenemos que meternos. ¿Que tenemos que meternos dónde? Joder, ¿qué? ¿Qué cojones? Tenemos que meternos. Pues tira, métete tú, venga. Nada, tío, no puedo. Métete en el agua. Piensa que te hundirás en tu destino. Piensa en el oscuro. Piensa en el oscuro. Voy. Tío. ¿Qué? Meca, tío, flipa dónde estamos. Estamos. Es la torre, tío, el final del 1. Bueno, del Metro 2033. De los oscuros. Es el lo recuerdo, tío. El río te limpiará. Perdonará tus pecados. Puedes cambiar tu destino. Puedes lograrlo. Elige tu destino y libérate. ¿Qué coño acaba de pasar, tío? ¿Y esta completa ida? Este era su hogar. Era el hogar de los oscuros, tío. Y solo quedan cenizas y polvo. Aquí era donde... ¿Este qué fue? Justo antes de caer. Mira, ahí está. El oscuro. Vamos. ¡A por él! ¡Vamos! ¡Corre!
Corre, 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 Khan. Es mío. Joder, pero si era mío. ¿Dónde vas, muchacho? ¿Dónde vas? ¿Dónde está? Pues Khan, lo acabo de perder, ¿eh? Lo acabo de perder. Si lo tenía enfrente. Si casi lo pude tocar. Nadie. No hay salida. Fue aquí donde casi lo atrapas. Vuelve a intentarlo, Artyom. ¿Que lo vuelva a intentar? ¿Dónde está en esa feria de monstruos? ¡En el tren! ¡Mierda! Joder, pero... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Joder. Meca, vaya ida, vaya ida de final. Bueno, final o no tengo ni idea, tío. Vamos, vamos, cógelo. A funcionar. Estamos de vuelta en el desierto de lo real. Hostia, Khan, vaya ida de... Estaba muy cerca. No ha podido irse muy lejos. ¿En serio, tío?